Bueno, la palabra está con ustedes dos. Muchísimas gracias, Julie. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que estén. Y una cálida bienvenida a la reunión anual 2021 para la protección de la infancia en la acción humanitaria. Me llamo Audrey Bollier, soy la coordinadora, co-coordinadora de la Alianza para la protección de la infancia en acción humanitaria. Y yo soy Hani Mansourian, co-coordinadora de la Alianza. Estamos muy contentos de empezar la reunión anual, la edición 2021, con todos ustedes. Mientras preparábamos el evento, nos dimos cuenta de algunos datos sorprendentes. Y bueno, este año se presentó un nuevo récord de 94 resúmenes, más del 50% de los cuales se presentarán a lo largo de la semana. Nos gustaría agradecer a los 26 expertos que ofrecieron su tiempo para ayudarnos en el proceso de selección de los resúmenes. Este año tendremos sesiones adicionales, especialmente el martes y el miércoles por la mañana. Este es el horario central europeo para que los diferentes colegas que están en regiones con usos horarios diferentes puedan beneficiarse de las presentaciones en relación al tema de la prevención. También hemos visto un aumento en el número de inscripciones en comparación con el año anterior, con los años anteriores, mejor dicho. Más de 1.600 personas han expresado su interés para participar en el evento. Es una de las ventajas positivas que ofrecen las reuniones telemáticas, ya que permiten una mayor participación de colegas de todo el mundo porque no tienen que viajar físicamente. Pero las reuniones virtuales también tienen su inconveniente. Es más difícil conocer a la persona, saber su trabajo, más allá del orden del día de la reunión. Hemos intentado compensar esto con la creación de una cafetería virtual a la que pueden acceder a través de la página principal de Filo, donde pueden acceder hoy. Por favor, exploren esta sala virtual, esta cafetería virtual y disfruten conociendo a viejos y nuevos colegas. Hemos intentado ofrecer un menú a la carta. Es la forma francesa de elegir lo que le prefieran, especialmente con el número de presentaciones temáticas. Por favor, echen un vistazo al orden del día y elijan todas las que quieran. También vamos a tener algunas sesiones importantes como el quinto aniversario de la Alianza, seguido de un evento social el martes. También tendremos la presentación de uno de los trabajos más importantes que hemos completado recientemente, que es la estrategia de la Alianza 2021-2025. Ha sido un proceso que ha tomado un año, que empezó durante nuestra edición de 2020, la reunión anual de 2020. Muchos de ustedes recordarán el proceso de consulta que hicimos el año pasado. Ahora la estrategia está lista y el miércoles 6 de octubre vamos a lanzar y vamos a saber más sobre el plan estratégico, su meta global y sus objetivos. Y es cuando van a recibir por correo electrónico una copia de la estrategia de la Alianza. Bastante emocionante, ¿verdad? Y para concluir una semana muy fructífera, tendremos el placer de escuchar hablar a los líderes de los grupos de trabajo y de los equipos especiales sobre el trabajo de la Alianza. Y créanme, han preparado presentaciones animadas, informativas. Por favor, estén aquí con nosotros el jueves. Y finalmente, como el mundo pasa cada vez por más retos relacionados con el cambio climático, hemos decidido empezar a reflexionar sobre nuestro trabajo en lo que respecta al papel del sector de la protección de la infancia en la lucha contra el cambio climático y su impacto en los niños y niñas. Todo el viernes, día 8, lo dedicaremos a este tema. Componentes inspiradores, activistas juveniles muy comprometidos y excelentes ejemplos de trabajos que ya se han realizado en varios contextos. Hablándoles un poquito también del tema especial de la prevención, y para citar a Joseph Malins de su libro de 1895, el título del libro es Una ambulancia en el valle. Lo cito: rescatar a los caídos es bueno, pero es mejor evitar que otros caigan. Es mejor poner una cerca fuerte alrededor de la cima del despeñadero que una ambulancia en el valle. La prevención era una prioridad secundaria en nuestro plan estratégico 2018-2020. También surgió como área prioritaria en nuestras consultas como parte de la formulación de la estrategia 2021-2025. La Alianza lleva varios años trabajando en este
tema. Nos enorgullece decir que nuestro trabajo técnico, así como nuestro esfuerzo de promoción, está empezando a dar frutos. Estamos viendo una inclusión más sistemática de la prevención en la programación sobre el terreno, así como las estrategias de las diferentes organizaciones. La reunión anual de este año es una oportunidad para seguir debatiendo este tema tan importante con todos ustedes, nuestra comunidad, y para comprometernos con nosotros mismos y con los niños y niñas a quienes servimos. Quedaremos y haremos todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que se produzcan los daños en primer lugar, a la vez que seguimos reforzando nuestra respuesta a las consecuencias de los abusos, el abandono, la explotación y la violencia contra los niños. Trabajaremos para abordar las causas fundamentales de los daños, para evitar la separación innecesaria entre niños y familias, el reclutamiento en fuerzas y grupos armados, la incorporación de los niños al trabajo infantil, el matrimonio precoz, la violencia sexual y de género y muchos otros resultados negativos que tienen que soportar los niños en entornos humanitarios y frágiles. En otras palabras, una semana muy rica en aprendizajes, pero también con sorpresas y emociones. Esperamos que estén con nosotros participando con los presentadores mientras se mantengan lo más alejados posibles de sus correos electrónicos. Muy bien, ahora para nuestro primer ponente de la semana tenemos el honor de dar la bienvenida a la directora ejecutiva de UNICEF, la señora Angeta Ford, para que nos inspire con sus comentarios de apertura. Gracias. Por la ocasión de su quinto aniversario, me gustaría felicitar a la Alianza para la Protección de la Infancia, la Acción Humanitaria, por su liderazgo de impacto. Me complace inaugurar la reunión anual de 2021. En UNICEF creemos que todos los niños y niñas tienen derecho a creer libres de violencia, explotación, abuso, abandono y prácticas dañinas. Por ello, la protección de la infancia es una piedra angular de nuestro trabajo. En más de 150 países trabajamos con los gobiernos, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y otros socios para prevenir la violencia contra los niños y niñas y apoyar a los supervivientes, incluyendo la salud mental y el asesoramiento psicosocial. Trabajamos también con las comunidades para acabar con prácticas nocivas como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Nuestro trabajo abarca las dos décadas de la vida temprana de un niño, desde el nacimiento hasta la adolescencia, tanto en contextos de desarrollo como humanitarios. UNICEF ha finalizado recientemente su nueva estrategia de protección de la infancia, que incluye la prevención como piedra angular de nuestro trabajo para la próxima década. Los avances esbozados en esta estrategia demuestran lo mucho que el mundo ha avanzado en los últimos años en la protección de la infancia en varios frentes, con un aumento satisfactorio del registro de nacimiento y la reducción del trabajo infantil, el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Pero mientras celebramos estos logros, somos conscientes de los retos que tenemos por delante. Es probable que el impacto de la COVID-19 ponga en peligro los logros que tanto nos ha costado conseguir. Los datos presentados en esta estrategia nos recuerdan que demasiados niños y niñas continúan viviendo sus vidas sin la protección sistemática que necesitan y que merecen. Estamos previendo un fuerte aumento del número de matrimonios infantiles, del trabajo infantil de las niñas sometidas a la mutilación genital femenina. No debemos aceptarlo. La Estrategia de Protección de la Infancia de UNICEF ofrece una visión macroestratégica para afrontar este reto. Hace un llamamiento a todos los sectores de la sociedad, no solamente a los gobiernos, a todos, para que colaboren e inviertan juntos en la prevención de la violencia contra los niños, lo que incluye la ampliación de los servicios sanitarios preventivos y de respuesta, la prevención de la violencia, la detección de casos y los servicios de salud mental, todos ellos prestados a nivel comunitario. Incluye garantizar el acceso universal a escuelas seguras, especialmente a medida que los sistemas educativos vuelven a abrirse tras la pandemia de la COVID-19. Y supone situar la protección de la infancia en el centro de los planes y las prioridades económicas, mientras los países siguen luchando contra la pobreza dentro de sus fronteras y reconstruyen los sistemas destrozados por la pandemia. Pero nuestro trabajo también debe consistir en cambiar las mentalidades de nuestras familias, hogares y comunidades. Los avances en la lucha contra la violencia dependen de que se produzcan algunos cambios fundamentales en las normas sociales, las actitudes y los comportamientos, sobre todo hacia
hacia las niñas y las mujeres. No podemos seguir aceptando un mundo en que la violencia es una realidad para millones de niños y mujeres, impidiéndoles la seguridad y las oportunidades de crecer, aprender y prosperar. Proteger a los niños del daño no es solamente el mínimo moral para cualquier sociedad, sino que representa el único camino hacia un futuro mejor, más seguro y saludable para los niños y para nuestro mundo. Me complace ver que la prevención también ocupa un lugar destacado en la nueva estrategia de la Alianza. Por lo tanto, hago un llamamiento a todo el sector de la protección de la infancia, así como a otros sectores también, para que se unan y unan sus esfuerzos para abordar la causa fundamental del daño a los niños con vista a una prevención sostenible del mismo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a la señora Fore por su tiempo para estar con nosotros a través del vídeo, por haber grabado este vídeo compartiendo con nosotros palabras muy inspiradoras. Ahora me gustaría pasar la palabra a Hani para que nos haga la presentación de los panelistas. Muchísimas gracias. Y me gustaría invitar a los panelistas. Creo que estamos todos presentes. Farida, el doctor Rutowski, Santi, Estela y Ken. ¿Están todos aquí? Espero que mis colegas puedan mostrar sus cámaras y podemos ponerlos en el foco para que empezamos. Vamos a empezar, claro, invitándoles a todos a que se presenten primero. Voy a empezar con Farida, que es una activista juvenil de 23 años que vive en Estocolmo, en Suecia. Es refugiada de la República Democrática del Congo, que vivió en Uganda en un asentamiento durante 5 años. A los 8 años perdió a su familia, se casó a los 15 años, fue madre y a los 17 fue viuda. Esto le ha dado toda la motivación que tiene para ayudar a otras mujeres y niñas. Farida, me gustaría, por favor, si pudieras contarnos un poquito más sobre ti, sobre tu trabajo y una idea que puedas tener sobre el tema de la reunión, que es la prevención del daño a los niños y niñas. Tienes la palabra, Farida. Buenos días a todos. Buenas tardes. Buenas noches. Como el moderador me dijo, yo soy de la República Democrática de Congo. Es Chakatu. Chakatu es el asentamiento de refugiados de Uganda, donde yo viví. Antes de ser refugiada de mi propio país, como me presentaste, yo salí de un país en conflicto, perdí a mi madre y al mismo tiempo me forzaron a casarme. Dejé mi hogar, mi familia, mis amigos y mi colegio y fui a vivir con mi tío, donde fui abusada sexualmente. Y por eso, a los 13 años de edad, me forzaron a casarme. Me quedé embarazada. A los 15 años, tuve a mi primer hijo, después de muchas complicaciones. Muchísimas veces tenía miedo. No dormía bien cuando niño y yo quería, lo que más quería, que se acabaran los problemas, la guerra. Quería que mi madre volviera para que pudiéramos estar juntos nuevamente y para que yo pudiera volver al colegio. Y nuevamente, los conflictos me atacaron cuando mataron el padre de mi hijo. En aquel momento yo tenía 17 años y, bueno, me quedé viuda y tuve que huir a Uganda. Llamé a mi hermano y empecé a trabajar con el grupo de la Visión. Como refugiada, el deseo de evitar la violencia y el daño a los niños y niñas viene de nuestras experiencias personales. Los jóvenes, las jóvenes que han pasado por estas experiencias,
quieren reducir la violencia contra los niños y niñas. Con el grupo de Visión hacemos diferentes trabajos sobre la protección de la infancia y trabajando también con los jóvenes en esta comunidad para proteger a nuestra comunidad. Los formamos con diferentes destrezas, les damos formación sobre autocuidado. Utilizamos también nuestra propia experiencia personal para darles esperanza en la comunidad. Y es la esperanza que queremos llevar a nuestra comunidad para poder cerrar estas brechas entre la comunidad local y también el resto de la comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Farida, por compartir todo esto con nosotros. El próximo ponente, el doctor Rutowski, que es el director global de Protección Social y Empleos en el Banco Mundial, responsable por proteger a los pobres y vulnerables de los conflictos y crisis, para que puedan también tener acceso a las redes de seguridad social. Doctor Rutowski, yo ya de antemano me pido perdón a todos por si estoy pronunciando mal los apellidos y nombres. Por favor, si pudiera contarnos un poquito sobre usted, sobre su trabajo y compartir una idea sobre el tema que nos ocupa hoy, que es la prevención del daño contra niños y niñas. Muchísimas gracias, Hani, y muchas gracias también a todos ustedes por pensar en el Banco Mundial y pensar en mí. Y pensar también en el tema del sector de la protección social dentro del contexto de la Alianza para la Protección de la Infancia. Me siento muy orgulloso y muy honrado de que me hayan invitado. Bueno, hacemos muchísimo trabajo en materia de protección social, sobre todo de asistencia social. Y mucho trabajo también que realizamos en la prevención, sobre todo a través de nuestro proyecto de capital humano, que se enfoca muchísimo más en la inversión en las edades tempranas y en el fortalecimiento de la resiliencia de los niños y niñas que van a cargar con ellos esta resiliencia para el resto de su vida. La protección social es un sistema que bueno, ha aumentado muchísimo la demanda por ese tipo de sistemas durante la pandemia y es muy importante a la hora de lidiar con las causas raíces del daño contra los niños y niñas, sobre todo en el contexto de estados frágiles y áreas frágiles. Sabemos muy bien de nuestra investigación, nuestros estudios y de los estudios también de muchos también presentes en esta sala virtual que los niños tienen dos veces más probabilidades de vivir en la pobreza y también los niños más jóvenes son especialmente mucho más vulnerables y por lo tanto en este momento, en esta etapa de crecimiento y desarrollo humano. La forma en que yo veo este tema de la protección de la infancia, sobre todo en la agenda de la protección social y de la prevención, yo creo que sobre todo se encaja en tres áreas. Primero, claro, es la protección contra la pobreza. La segunda, la promoción del acceso a los servicios esenciales y sobre todo también servicios con relación a la nutrición, salud y educación. Y en tercer lugar, a la hora de apoyar a los niños y niñas junto con sus padres y cuidadores. Este tipo de ayuda, sobre todo a los niños en entornos frágiles humanitarios, está muy, muy destacado en nuestro trabajo. Tenemos varios trabajos en estos contextos que brindamos a los niños. Y de este contexto me gustaría decirles algo que creo que es importante, que es dar la bienvenida al enfoque cada vez más importante entre la asistencia humanitaria y la protección social brindada. Históricamente, estas dos áreas se pensaban que eran muy diferentes. La parte humanitaria, que sería básicamente la ayuda emergencial, y la protección social básicamente sería más en el contexto del desarrollo, más de largo plazo. Pero el número cada vez más grande y la gravedad cada vez más seria también mostrada mucho más claramente con la pandemia. Como todos ustedes saben, desde la última cumbre de 2016, hemos visto que la coordinación entre la asistencia humanitaria y la protección social es absolutamente esencial por tres razones. En primer lugar, para fortalecer y apalancar también los servicios esenciales y su oferta, sobre todo los sistemas de alerta temprana. Y también de nuestro lado, de la sociedad y de la protección social, también los registros sociales, también plataformas de
pago, que hemos visto un grandísimo aumento en años más recientes en aquellos países que tenían sus registros sociales y las plataformas de pago ya desarrolladas e implementadas antes de la pandemia se han beneficiado mucho más que otros países por el despliegue de programas de asistencia social más rápido, sobre todo en el sector urbano informal, con muchísimos beneficios siendo ofrecidos a familias y a niños. En segundo lugar, también importante, que es evitar la duplicación de esfuerzos. Y claro, queremos trabajar juntos para maximizar la eficiencia de los recursos. Por lo tanto, nuevamente, muchísimas gracias por invitarme a mí y al Banco Mundial, pero sobre todo porque represento la parte de la protección social. Muchísimas gracias por la oportunidad. Te paso la palabra, Hani. Muchísimas gracias. Nuestra próxima ponente es la doctora Santi Kusumaningrum. Me disculpen si estoy pronunciando mal el nombre de alguno de ustedes. Santi es la directora investigadora principal de PUSCAPA, el Centro de Protección Infantil y Bienestar Infantil, un centro de reflexión con sede en la Universidad de Indonesia. También es profesora asistente en Población y Salud Familiar en la Escuela de Salud Pública de Milman. Santi, quiero invitarte a que me comentes un poco más sobre el trabajo que realizas y algunos comentarios sobre la prevención de daños y perjuicios. Muchísimas gracias, Annie. Y hola a todos y a todas. A ver, un poco más de información sobre lo que hago. Yo soy directora de un centro de reflexión, como se mencionó anteriormente, PUSCAPA. Tenemos a 40 personas trabajando en el centro. Y yo con mi equipo me dedico a 5 cosas. Investigamos y transformamos esas investigaciones en propuestas políticas. Ejercemos presión en los políticos para que las adopten. También proporcionamos asistencia para materializarlas. Y esto lo hacemos a través de asesoría técnica y también les ayudamos con relación a programas pilotos, poniendo a prueba algunas de las soluciones propuestas. Y en último lugar, también creamos redes y puentes con otras organizaciones y proporcionamos servicios sobre el terreno, porque no podemos hacerlo todo, y colaboramos con una gran cantidad de ONGs. También creamos alianzas con ONGs que proporcionan servicios jurídicos para litigios, porque tratar este tipo de temas en los que trabajamos. A veces también entramos en contacto con la ley. También trabajamos con una gran cantidad de activistas, organizaciones que se dedican a ejercer presión política sobre los gobiernos. Y todo esto se realiza con un único objetivo. Y es reformar el sistema indonesio de protección y cuidados. Porque quiero hacer eco de lo que ha dicho Michael antes, que es importante que todo el mundo se registre, que todo el mundo tenga acceso y derecho a un documento legal a fin de que nadie quede por fuera del mapa. Y también queremos reformar y mejorar la gobernanza y el acceso a la justicia. Hani, mi comentario sobre la prevención, bueno, me gustaría empezar felicitando a todos los compañeros y las compañeras que trabajaron en el documento del que hablaremos más adelante, el documento de investigación y el trabajo que se ha hecho, que ha indicado que la prevención debe realizarse en 2 lugares, en 2 etapas. El evitar que ocurran las situaciones y evitar las consecuencias negativas de las situaciones. Pero hay algo que a mí me he preocupado desde inicios de la pandemia, sobre todo. Y me parece que es algo que falta en las conversaciones y los debates sobre la prevención. Y es el tema de, bueno, cuando el problema es local, pero al mismo tiempo global. Por ejemplo, la violencia que ocurre en un lugar, pero también tenemos problemas globales como la pandemia, que sí afectan a un país, pero afectan al mundo entero. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la apocalipsis climática inminente, ¿qué podemos hacer como profesionales humanitarios a nivel internacional?
¿Qué podemos hacer para garantizar una prevención verdadera a nivel global sin exclusión? Sí, hay una gran cantidad de preguntas importantes en sus comentarios, Santi, y creo que las conversaciones y los debates que tendremos esta semana nos ayudarán a tratar de esbozar una respuesta para estas preguntas. Hemos reflexionado sobre ellas, pero son preguntas muy difíciles y esperamos que entonces esas preguntas den lugar a debates muy interesantes y enriquecedores. Muchísimas gracias, Santi, porque sé que es muy tarde por la noche en Indonesia. Quiero ahora presentarles a la señora Estela Ayodongo, que es una experta en política social centrada en derechos de los niños y las niñas y la protección infantil. Tiene más de 20 años de experiencia en liderazgo estratégico, trabajando en desarrollo y gestión y operaciones, programas y operaciones. Estela, por favor, coméntanos un poco de tu trabajo y háblanos, haznos algunos comentarios sobre la prevención. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Estoy encantada de estar aquí y de hablar sobre todo sobre el tema que está cobrando cada vez mayor importancia, que es la prevención. Como Hanem ha dicho, yo trabajo con una alianza centrada en poner fin a la violencia infantil, y esta es una plataforma global que trabaja para dar momentum, para generar impulso y poniendo la prevención en el centro de todo lo que hacemos para poner fin a la violencia infantil. Para mí, la creación del movimiento ha sido algo que, de lo que yo he sido testigo, y desde que yo tenía 13 años y mi papel en el desarrollo de este movimiento se basó en las experiencias vividas desde que tenía 13 años y terminé exiliada en el Congo como resultado del conflicto que ocurría en la zona norte del país. Después me convertí en investigadora y como investigadora me enfrenté cara a cara con el tema de la prevención como resultado de conflictos y la manera, la rapidez con la que las niñas abandonan la escuela como resultado de la carencia de instalaciones. Y después, como profesional, he estado ahí en la primera línea distribuyendo insumos a las personas en campamentos de refugiados, etc. Por lo que la creación de este movimiento ha sido parte de mi trabajo. Y al hablar sobre la prevención, que es un tema principal de esta conferencia, ahora podemos enfocar un poco la visión en lo que estamos hablando. Estamos hablando de violencia, de poner fin a la violencia y cómo crear alianzas para que nadie quede rezagado. Y aquí debemos poner fin a que ocurran estas situaciones nocivas. Y yo espero que este sea el tema que comentemos durante la semana y espero que al final de la semana podamos esbozar algunas soluciones. Pero a nivel global, para nosotros la prevención es esencial porque es mejor evitar que ocurra que esperar a que ocurra una situación para después apagar el incendio. Pero sabemos que las situaciones son complejas, los entornos y contextos son complejos y como profesionales nosotros nos centramos en el ahora. Y nos olvidamos de la necesidad de poner fin a que ocurran, evitar que ocurran estas situaciones. Es importante ver la situación desde otra perspectiva y evitar que ocurran. Estoy encantada de estar aquí y espero tener un debate muy fructífero con todos y todas ustedes. Muchísimas gracias, Estela. Me alegra que haya mencionado estas analogías tan maravillosas. Porque sí, se trata de cambiar nuestro punto de vista. Nosotros como profesionales humanitarios a veces nos centramos mucho en el ritmo de lo que hacemos, constantemente tratar de responder a necesidades acuciantes cuando los niños, las niñas ya se han separado de sus familias, pero a veces es difícil reflexionar y decir, ya va, la prevención es realmente posible y espero con ansias un debate fructífero contigo. Y en último lugar, pero no por eso menos importante, Ken Ondora, que es un investigador de protección infantil con la Alianza de Resiliencia Infantil, también ha trabajado
para fortalecer los sistemas de protección de la infancia y creen que a través del empoderamiento y la innovación las comunidades tienen las soluciones para sus propios problemas. Y Ken está a tan solo un par de kilómetros de donde estoy yo, en Nairobi, en Caribú. Ken, quiero invitarle entonces a que nos hable un poco sobre usted, su trabajo y nos haga algunos comentarios sobre la prevención, por favor. Adelante. Muchísimas gracias, Hani. Yo soy Ken Ondura y soy investigador del equipo de la Alianza de Resiliencia Infantil y estoy encantado de ser parte de esta conferencia internacional. Para nosotros, en la Alianza, la protección ha sido una parte central de nuestras intervenciones y consideramos que las comunidades tienen la capacidad, el conocimiento y los sistemas necesarios para identificar y responder a los problemas que afectan a sus niños y niñas. Por lo que me complace que estemos hablando de la protección. Esto es algo que me ha apasionado por muchos años y hemos tratado de comunicar nuestra experiencia con el sector de la protección de la infancia. Y el mensaje clave es que es posible confiar en las comunidades a fin de hacer frente a los problemas que afectan a los niños y las niñas. Podemos confiar en esas comunidades, en que tienen la capacidad para responder de manera eficaz y contribuir a poner fin a la violencia infantil. La pregunta que estamos tratando de responder aquí es la de ¿cuál es la función de la comunidad en la protección infantil? ¿Ellos son los receptores o son los emisores de soluciones? ¿O se les puede ver como socios en el proceso de solución de los problemas que afectan a los niños y las niñas en las comunidades? Una de las intervenciones que hemos hecho nos ha demostrado que las comunidades cuentan con las capacidades, los conocimientos y las destrezas necesarias para intervenir en los problemas que afectan a los niños y las niñas. Y las comunidades también esperan que nosotros, como profesionales de la protección de la infancia, contribuyamos con ellos. Gracias a nuestra experiencia, podemos hacerlo. Porque nosotros hemos aprendido mucho de las comunidades como profesionales y entendemos mucho sobre la protección de la infancia. Y trabajando con las comunidades podemos identificar actividades que nos permitan proponer soluciones y les permitan fortalecer sus propios sistemas y tratar también de facilitar. A ver, nosotros tratábamos de encaminar a las comunidades en la dirección acertada, pero eran las comunidades quienes decidían qué era necesario hacer y cómo hacerlo, cuáles eran las medidas necesarias en torno a la protección. Estoy encantado de estar aquí y ahora hablar de que se hable cada vez más de la prevención en lugar de la protección. Y espero con ansias tener la oportunidad de seguir compartiendo valiosas experiencias con todos los compañeros y las compañeras que nos acompañan hoy para mejorar la esfera de la protección de la infancia. Estoy encantado de estar aquí y ser parte de este panel. Muchísimas gracias, Ken. Ken, estaría maravilloso si pudieras cambiar un poco la posición del ordenador, porque tienes una ventana atrás y la luz está por detrás de ti. Entonces te vemos a contraluz, no vemos tu rostro. Es difícil verte en esa posición. Pero muchísimas gracias a todos y a todas. Me siento muy honrado de poder moderar este panel tan diverso en términos de nuestra ubicación geográfica, pero también en términos de los temas que nos competen como parte de nuestro trabajo. Y como se mencionó, Michael mencionó, nosotros queremos también incluir las soluciones de otros sectores, como por ejemplo la protección social, a fin de no quedarnos atrapados en nuestra propia burbuja de protección de la infancia, sino también ampliar un poco nuestros horizontes, dada la multisectorialidad del concepto de la prevención, sobre todo cuando hablamos de la prevención primaria. Yo tengo aquí una serie de preguntas. Dos preguntas, de hecho, para cada panelista. Voy a hacer la primera pregunta para todos los panelistas.
Les pido que por favor traten de ser concisos a la hora de responder. Unos 90 segundos por respuesta, por favor, a fin de respetar el calendario y los tiempos programados para esta sesión y poder tener tiempo para la sesión de preguntas y respuestas. Voy a dar la palabra a Faida. Faida, ¿cuál considera que es el papel que desempeña la juventud en relación con la prevención de los daños y perjuicios que sufren los niños y las niñas, tanto en situaciones de conflicto como no? Muchísimas gracias, señor moderador. Algunos de nosotros hemos pasado por eso. Hemos tratado de sobrevivir. Sabemos que la prevención es difícil, la protección es difícil. Como jóvenes refugiados, sentimos la responsabilidad de transformar las vidas de quienes amamos, quienes queremos y las comunidades que dejamos atrás. Utilizamos nuestras experiencias para generar un interés y procesos de cambio. Nuestras propias experiencias y destrezas impulsan nuestro trabajo. Es sumamente importante que se reconozcan los esfuerzos colectivos de los jóvenes y las jóvenes para mejorar la protección de la infancia. El grupo de visión trabaja en múltiples niveles. Nosotros respaldamos a los jóvenes y los empoderamos, sobre todo a las jóvenes, jóvenes que han abandonado la escuela, que son madres jóvenes. Y también intervenimos a nivel familiar a fin de convencerles para que no casen, no obliguen a sus hijas a casarse. Y educamos a las familias para entender qué es lo que realmente necesitan y tratamos de identificar maneras de ayudarles. También nos esforzamos por mantener a las niñas en el sistema educativo, incluso cuando son madres jóvenes. Y evitar el abandono escolar como resultado de embarazos. También apoyamos a las niñas y les ayudamos a desarrollar destrezas de oratoria y de narración, también escritura. También trabajamos en el respaldo de la salud psicológica y proporcionamos asistencia garantizando que no exista ningún tipo de discriminación. Y ayudamos a los niños y las niñas a entender la importancia de la educación y lo importante que será también la educación en su futuro. Muchísimas gracias, señor moderador. Muchísimas gracias a usted, Farida, por esa reflexión tan interesante que ha realizado. Doctor Kowalski, ¿cuál considera que es la función que desempeñamos a la hora de hacer frente a las causas raíz, las principales causas? Bueno, gracias, Hani, yo veo tres elementos. En primer lugar, la prevención. Y nuestra función es la promoción del acceso a los servicios básicos, no solo nutrición, salud y educación. Y la promoción del acceso significa que el acceso es posible y el desarrollo de dichos servicios es fundamental. Pero es fundamental que existan y que se puedan utilizar. En segundo lugar, como parte de esta categoría, se encuentran los incentivos para que se utilicen los servicios. Y un ejemplo típico de los debates que tenemos es cuando nos enfrentamos, cuando hay casos de transferencias de efectivos vinculadas a condiciones de que los niños se mantengan en el sistema educativo, controles sanitarios, etcétera. Y vemos con facilidad que la disponibilidad de servicios está ahí y que hay campañas de información adecuadas, pero cuando esto ocurre, quizás no sea necesario imponer condiciones a estas transferencias de efectivo. Pero estos temas solo se pueden debatir cuando exista la posibilidad de acceder y utilizar estos servicios. En segundo lugar, todo lo que sabemos sobre la protección contra la pobreza, sabemos que nosotros trabajamos con los pobres, los más vulnerables. Debemos empezar nuestras intervenciones con ellos, pero en ocasiones vemos que hay una correlación sistemática entre el número de hijos y hijas en la familia y pobreza. Aquí sí proporcionamos subvenciones y apoyo financiero. Y en tercer lugar, existe también un punto que es muy importante y es un reto significativo para la protección social. Y tiene que ver con el alivio de los contextos actuales. Y esto aquí es lo clave aquí son los sistemas de advertencia temprana, las plataformas
que existan entre las agencias de protección humanitaria y de protección social. Muchísimas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Lo que ha dicho sobre el acceso a los servicios me recuerda. De hecho, yo también trabajé en el Congo durante un cierto tiempo y parte de nuestro estudio era sobre el tema de la accesibilidad contra o versus la disponibilidad. Y estábamos muy determinados diciendo que no solamente tienes que hacerlos disponibles, sino también accesibles desde el punto de vista de la comunidad. Podemos pensar nosotros que está disponible, está ahí a la disposición de todos, pero si está disponible y hay 3 meses con inundaciones donde hay una obstrucción del camino para llegar a los servicios, entonces no tienes los servicios accesibles. Y también el tema que tocó sobre los beneficios universales de los niños también tiene mucho que ver con el tema principal de este tema, que es sobre todo la prevención de la pobreza a nivel bastante local. Y básicamente cuando vamos a trabajar con las causas raíces a nivel de la población, es donde tenemos que hacerlo, sabiendo que vamos a básicamente recoger los frutos también de estos servicios que pongamos a nivel de la población. Muchísimas gracias. Ahora voy a pasar a Santi. Santi, ¿cómo podemos asegurarnos de que los sistemas nacionales, sobre todo aquellos en entornos frágiles, puedan también realmente responder al hecho y del daño, al daño ya ocurrido? Bueno, voy a hablarles basándome en mi experiencia y mi conocimiento aquí de Indonesia. Y por eso ya de antemano les me disculpo, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entrar en un consenso sobre cuál es la causa raíz de estos daños, como por ejemplo el papel o el documento de posicionamiento argumenta. Yo creo que, por ejemplo, para mí una de las principales raíces o causas raíces del daño es la exclusión estructural. Por lo tanto, la idea es para gente como yo poder ofrecer las pruebas y ofrecerle al gobierno todo el panorama de cómo ocurre realmente la exclusión, las causas preexistentes y también las causas que resultan de o que son amplificadas por realidades políticas y económicas más recientes. Y para que yo pueda ofrecer este espectro de pruebas, tenemos que reconocer lo que yo llamo las 3 capas de exclusión. La primera capa es la exclusión porque los niños y niñas e individuos vulnerables no tienen acceso a los servicios primarios, que es educación, nutrición, educación, protección social, vivienda, o sea, las necesidades básicas para su vida y su supervivencia y para su prosperidad. Y este primer nivel o primera capa ocurre también porque ellos se encuentran en un momento y un entorno de estar muy lejos del acceso a estos servicios y por lo tanto son inmóviles, se quedan inmovilizados. También el segundo nivel es tenemos diferentes calidades y capacidad y responsabilización por los servicios. Por lo tanto, siempre vamos a tener niños e individuos vulnerables que estén abordando también servicios que no les dan respuestas, que no pueden abordar las necesidades específicas de grupos marginados, por ejemplo. Y en la tercera capa o el tercer nivel, si no tienes ningún tipo de problema con acceso, si los servicios están estandarizados con la misma calidad, van a haber niños e individuos vulnerables que son perseguidos y discriminados por sus identidades sociales, que puede ser género, edad, capacidad o discapacidad, religión, etnia, raza. Y si vemos estas capas una encima de la otra, cuando vamos pasando para la parte del acceso, creo que lo podemos mostrar mejor. Hemos mejorado con las evidencias. Podemos, por ejemplo, mostrar datos basados en la población con diferentes regiones geográficas. Pero cuando pasamos para la tercera capa o el tercer nivel, por ejemplo, de la discriminación, tenemos pocos datos que podamos mostrar. Son datos anecdóticos que también tienen rigor, pero el hecho de poder mostrar eso a aquellos que toman las decisiones es más difícil. Esto es lo que tenía que compartir, Hani. Muchísimas gracias. Sí, el tema de la exclusión estructural es extremadamente importante. Es tan fácil pasarlo por alto, ¿verdad? Porque
A menudo, bueno, en el mundo humanitario tendemos a ir y a ver las cosas muy brevemente. Y fácilmente podemos pasar por alto estos temas y problemas estructurales que pueden realmente obstaculizar el trabajo que hacemos. Como tú dijiste, por ejemplo, la calidad y nuevamente el trabajo que hice también hace tiempo, como ya les dije, en el Congo sobre la accesibilidad y la disponibilidad. Interesante saber lo que a la comunidad les parecía un servicio de verdadera calidad. Era totalmente diferente de nuestra noción de un servicio de calidad, cuáles eran los elementos de esa calidad. Y a no ser que lo incluyamos en el diseño de nuestro programa, puedes pensar que has creado algo que es accesible, disponible y de buena calidad, pero en realidad la población no va a acceder a esos servicios porque no considera que la calidad tiene la calidad que para ellos es la calidad necesaria que ellos esperan. Muchísimas gracias por tus palabras. Muy bien, ahora me gustaría preguntarte, claro, primero por las iniciativas lideradas por la comunidad y por tu experiencia en este tipo de iniciativas, ¿cómo describirías tú el papel de las comunidades identificando las causas raíces del daño contra niños y niñas? Muchísimo mejor ahora la luz, te vemos mucho mejor ahora, Ken. Gracias. Estoy con algunos problemas de internet y de conexión porque no estoy en Nairobi, estoy en el interior del país. Les pido paciencia. Bueno, yo he estado siempre en las iniciativas lideradas por las comunidades y por eso para mí, creo que tenemos un problema con la conexión del ponente por problemas de internet. Por lo tanto, lo que vemos a menudo es que las comunidades son el centro de los problemas y todo lo negativo que ocurre con los niños, con las niñas, ocurre dentro de la comunidad, por las personas de la comunidad, facilitado también por la comunidad, pero normalmente no se ve el lado positivo, el valor de las comunidades. Entonces, para mí, las comunidades desempeñan un papel muy crítico en el liderazgo y en el hecho de que son ellas las que tienen que liderar sus propias intervenciones, a veces también facilitadas por intervención externas. Y las comunidades tienen también un valor muy importante y desempeñan. Nos disculpamos nuevamente desde la interpretación, pero hay problemas con la internet. Las comunidades tienen mucho valor a la hora de ejercer el liderazgo en intervenciones de protección de la infancia. Es uno de los principales papeles que las comunidades asumen en procesos liderados por las comunidades. Y la razón para esto es que ellos saben, conocen, saben qué ocurre. También son los dueños del sistema de protección que existen ya dentro de la comunidad y saben también cómo fortalecer los sistemas ya existentes. Claro que necesitan el apoyo externo, pero tienen ellas que asumir el liderazgo en las intervenciones. Gracias, Hani. Muchas gracias, Ken. Y nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros a pesar de las dificultades. Estoy muy contento de que hayas también tocado el tema de la terminología de la facilitación, que es muy crítica y es muy clave en la forma en que tenemos la participación tradicional con la comunidad, que no siempre ha sido el papel de un facilitador, sino más bien el papel de actores humanitarios que llegan con dinero, con poder e intentan básicamente dictar lo que tiene que ocurrir, mientras que la solución verdadera realmente está ya dentro de la comunidad, como tú muy bien has dicho. Ahora pasando a Estela. Estela, ¿qué crees tú que tiene que ocurrir en la promoción y defensa para colocar la prevención en la prioridad número uno de la agenda de muchos gobiernos de África? Y puedes también, por favor, hablar de tu experiencia del continente africano o globalmente. Muchas gracias, Hani. Y gracias a todos. Yo, bueno, voy a aprovechar muchísimo lo que mis compañeros del panel han dicho, pero vamos a empezar del punto de vista de la responsabilidad de proteger. Tenemos que reconocer los derechos de los niños y niñas y su protección de cualquier tipo de violencia
que esto es un papel y una responsabilidad del gobierno. Por lo tanto, es el gobierno el que tiene que asumir esta responsabilidad y garantizar el ejercicio pleno de este derecho. De todas formas, hay una tendencia de los gobiernos de salir o alejarse de las situaciones de emergencia y dejar este papel a los actores humanitarios. Pero como parte de interés en este espacio de prevención de la violencia, nosotros tenemos que responsabilizar a los gobiernos y decirles, ustedes son los principales responsables. Y por lo tanto, son ustedes los que tienen que emprender acción y tienen la obligación de implementar sus obligaciones como responsable principal. Una vez dicho eso, para que los gobiernos puedan asumir esta responsabilidad, nuestro papel como defensores y promotores de este tema, sobre todo en el contexto humanitario, tenemos que colocar este tema en el centro de las conversaciones. Porque cada vez hablamos más, si cada vez abordamos más este tema, bueno, los gobiernos van a tener que hacer algún tipo de acción. Y esta campaña, este trabajo de defensa y de promoción, tiene también que venir acompañado de evidencias, de datos que emergen de las comunidades, como Santi nos comentaba, emerge también de la comunidad de Ken, que también nos comentaba, es a partir de las comunidades donde generamos los documentos, qué están funcionando, qué es lo que han vivido las comunidades, como dijimos antes también, cuáles son las experiencias de los niños, de las niñas, traer esta interfase con los gobiernos para que ellos vean realmente la importancia de priorizar el tema de la prevención de la violencia. En segundo lugar, me gustaría decir, una vez que hayamos también generado los datos y mostrar las evidencias, el próximo paso es utilizar estas evidencias para entablar esa conversación en la acción, basándonos en las evidencias que tenemos. Y esto incluye hablar también de inversiones en este sector, que no ocurre, pero tiene que venir a partir de la demostración de modelos que han funcionado. ¿Cuáles son los modelos que pueden mostrarnos las partes interesadas sobre el terreno? ¿Cuáles son los pequeños movimientos que podemos mostrar sobre lo que ha funcionado? Y mostrar también las prácticas, las evidencias para que podamos hacer que esta acción de hecho ocurra. Y mi último punto es garantizar que la violencia o la prevención de la violencia en el entorno humanitario se vuelva centro del trabajo gubernamental. Nuevamente, hablando del papel que desempeñamos a nivel global. A nivel global estamos promoviendo y alentando a los gobiernos a que desarrollen acciones, planes de acciones para evitar la violencia y responder a la violencia. Claro que tenemos también las acciones humanitarias, pero lo que pasa es que estos planes de acciones no dialogan entre ellos. Cuando tengamos que, lo que tenemos que hacer es dentro ponerlo en la acción humanitaria. Y después hablar con los gobiernos para garantizar que estos realmente son los planes de acción que llegan al plan nacional, porque es ahí de donde se pueden priorizar los recursos y se pueden asignar los fondos. Por lo tanto, mi idea es que este papel de defensa, de promoción, tiene que ver con básicamente hacer o responsabilizar a los gobiernos por su compromiso que tiene para el derecho de los niños y niñas a no sufrir violencia, también para implementar los compromisos y también asegurarnos que también integramos sistemáticamente la prevención de la violencia con los niños, sobre todo, que están desplazándose en ambientes también de conflicto, etcétera. Muchas gracias, Estela. Pero, bueno, hablando sobre el tema de los datos, de la evidencia también, y el hecho de tener evidencias fuertes para poder promover y defender el tema, sobre todo en general, en la protección de la infancia, tenemos dificultades a la hora de generar buenas evidencias que podamos utilizar a la hora de promover y defender nuestra causa. Pero básicamente también la prevención por naturaleza es difícil también no poder mostrarla o trabajar en este tema sin mostrar evidencias. Por lo tanto, esto es importante y tenemos que ser muy sistemáticos en relación a la generación de evidencias si queremos que esto sea una de las prioridades de la agenda. Gracias a los panelistas. Ahora vamos a la segunda ronda de preguntas. Espero que más rápidamente y me gustaría invitarles a todos que intenten limitar sus respuestas a un minuto, por favor. Aunque a mí me encantaría comentar las fantásticas respuestas que ustedes dan. Y voy a intentar
omitirme y no comentar sus respuestas. Farida, ahora a ti. ¿Qué podemos hacer nosotros todos ayudar para apoyar el trabajo de los pares para evitar la violencia en momentos de crisis? Gracias, Hani. Yo creo que deberían oír a los jóvenes y trabajar con nosotros. Llegó el momento de ver a los jóvenes como agentes de cambio y reconocer su liderazgo, su potencial de liderazgo y su exclusividad, la exclusiva experiencia, el conocimiento especializado de sus experiencias. La conexión puede hacer maravillas. Yo creo mucho en las intervenciones comunitarias. Nuevamente, los actores humanitarios, como por ejemplo ONGs nacionales o internacionales, no pueden estar en la comunidad por las noches o los fines de semana, pero los jóvenes saben lo que está ocurriendo porque viven allí, utilizan sus experiencias, se organizan para apoyar a los niños y niñas en riesgo. Es importante conectarse con y apoyar a los niños, que el trabajo de la protección de la infancia que los jóvenes hacen en sus comunidades, también las redes que ellos están construyendo globalmente. Por ejemplo, los líderes jóvenes refugiados también se han juntado para formar la Red de Jóvenes Refugiados, que es una organización liderada por refugiados que trabaja a nivel global y apoya el trabajo como el de la visión, empoderando a los niños y niñas vulnerables, marginados, para que vivan con igualdad, con oportunidad para poder ejercer su potencial pleno. Estar trabajando de nuestra mano para apoyarnos a nosotros y a otros jóvenes también a nivel comunitario. Gracias, Hani. Muchísimas gracias. Doctor Rutkowski, ¿cómo los actores de la acción humanitaria y de la acción también de la protección social pueden también trabajar conjuntamente? ¿Cuáles son los retos y oportunidades que usted ve? Sí. Como ya discutimos, la crisis realmente nos ha impulsado a fortalecer la colaboración entre los actores de la protección social y de la protección de la infancia. Yo creo que la crisis también ha dejado a los niños en riesgo por las interrupciones también al acceso a los servicios educativos, también sanitarios, también con el riesgo de malnutrición, además del problema de la pandemia también, y también los ha expuesto más todavía al abuso, por ejemplo, por el aumento de los matrimonios infantiles. Desde el punto de vista de la protección social, yo diría que lo que hacemos es lo que básicamente es el modelo que ofrece una oportunidad de aliarnos con los agentes de la protección de la infancia, porque en este modelo primero tenemos la transferencia de dinero en especie para las plataformas, para sobre todo ofrecérselas a los hogares, a las familias más vulnerables, este tipo de público para el que están destinados este tipo de transferencias de dinero en especie. También básicamente con una evaluación también más rigurosa de esa transferencia de dinero y también con otro tipo de servicios para poder reducir la pobreza. Lo que vemos también, y es básicamente lo básico de lo que me gustaría decir, lo más importante, vemos que cuando el dinero se combina con el cuidado en la forma de apoyo a los padres, sobre todo, el impacto del dinero puede reducir significativamente. Y cada vez más vamos para una forma de evaluación rigurosa, sobre todo en Colombia, en Madagascar, en México y en Perú. Estas evaluaciones muestran que también añadir a las distribuciones de dinero, añadir este apoyo a los padres también tiene un impacto muy significativo en el desarrollo de los niños y niñas, medido por un vector, incluyendo idioma, cognición y también destrezas socioemotivas. Y también tenemos otros estudios también en este tema. Para mí es un ejemplo primero, principal, de los actores de la protección social, de la protección de la infancia en estos contextos. Muchísimas gracias y te devuelvo la palabra, Hani. Sería fantástico si pudieras también compartir con nosotros algunos de estos resultados de estudio. Sí, sí, es un estudio de Ariagana de 2018, otro también 2020. Les voy a enviar los datos, la referencia. Gracias. Muchísimas gracias. Me encantará compartirlo con los y las participantes. Ahora, Santi, dado tu trabajo en transformar pruebas en políticas, que es una de las cinco cosas que ustedes hacen, ¿cuáles considera que son las principales brechas
en cuanto a las evidencias que van a respaldar las políticas que necesitamos. Me pareció interesante que mencionaras la manera en que el sector de la protección infantil siempre se encuentra dificultades en cuanto a la disponibilidad de datos, pero el problema no es la ausencia de los datos. Los datos están cada vez más disponibles. El problema tiene que ver con la totalidad de dichos datos, con qué tan completos son. Y si queremos argumentar a favor de un programa de prevención, también debemos producir pruebas en torno a, bueno, cuál es la prevalencia de riesgos a nivel de población. Y aquí el problema es, bueno, si nuestros datos son lo suficientemente completos. Cuando hablamos de la encuesta sobre violencia contra niños y niñas, como ejemplo, sabemos que ahora contamos con metodologías que nos permiten medir la prevalencia de la violencia contra niños y niñas, pero esto, se necesitan datos adicionales a fin de garantizar que estemos considerando niños y niñas que viven en entornos que no son tradicionales, porque, por ejemplo, esta encuesta fue diseñada para llegar a los entornos familiares más convencionales, pero nosotros debemos analizar instituciones, cárceles, orfanatos, etcétera. Y en tercer lugar, me parece que necesitamos datos más a largo plazo a nivel de cada país, pero que sigan, den seguimiento a los mismos individuos con el pasar del tiempo y que nos permitan examinar no solo el impacto de una intervención puntual, si, por ejemplo, se incluye como parte del diseño, sino también demostrar el que puede ayudar a los niños y las niñas que se enfrentan a situaciones difíciles a superarlas. Entonces, me parece que esto es importante a la hora de hablar sobre la prevención. Muchísimas gracias, Santi. Sí, yo estoy completamente de acuerdo que una gran parte de nuestro problema es la qué tan completos están los datos y también traducir estos datos en algo que se puede utilizar con fines políticos. Antes de ceder la palabra a Estela, quiero alentar a los y las participantes a que envíen sus preguntas a través del chat. Y mis compañeros y compañeras me las enviarán a través de otro dispositivo a fin de que yo pueda planteárselas a nuestros ponentes. El chat que ven en la parte derecha de la pantalla, hacen clic en ese botón en la parte inferior de la pantalla, abre el chat en la parte derecha y ustedes pueden enviar sus preguntas a través de esa función. Y las preguntas pueden ir dirigidas a algún panelista en particular o escribir una pregunta general que presentaremos a todo el panel. Estela, ahora tengo una pregunta para usted. ¿Cómo considera que los esfuerzos para prevenir los perjuicios de niños y niñas contribuyen a la protección? Bueno, los esfuerzos de justicia social. A ver, vamos a verlo. Los entornos humanitarios son parte de la agenda de la justicia social, pero las complejidades en torno al sector, nosotros solemos diferenciar entre ambos, pero son una parte integral del mismo sistema. Pero para crear un vínculo entre los esfuerzos de protección en el entorno humanitario y de justicia social, es necesario que todos los actores garanticen que exista coordinación entre sistemas sanitarios, educativos, sanitarios, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones humanitarias en torno a esta agenda. También vi que en el chat se envió una pregunta que está vinculada a lo que menciono. Y esto tiene que ver con el hecho de que el papel de la prevención o la acción no se puede lograr por cuenta propia. Necesitamos una coordinación multisectorial a tal efecto. Y en segundo lugar, yendo más allá de la coordinación multisectorial, es necesario garantizar que se cuenta con la capacidad necesaria para responder y colaborar unos con otros. Y por eso el desarrollo de capacidades entre todos los actores del sector social, del sector de desarrollo, del sector de justicia, del
Desarrollo social, a fin de apreciar y valorar cómo responder a la situación de, por ejemplo, la violencia. Como ejemplo, si vemos una línea de ayudas para niños y niñas que está operando en un contexto normal, que bueno, estará disponible a las 24 horas del día recibiendo llamadas, pero cuando nos enfrentamos a una emergencia como la situación de la pandemia, entonces, estas líneas telefónicas de ayuda requieren una mayor capacidad para poder ofrecer la respuesta. Entonces, la preparación, el desarrollo de capacidades a fin de que estén listas para actuar como un colectivo es sumamente importante. También es importante garantizar la preparación y que los planes de respuesta ante desastres sean conocidos por todos y todas, no solo por trabajadores humanitarios, sino que sean algo que se da por hecho, que todos entienden, sobre lo que todos entienden. Ese era mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Estela. Y ahora quiero pasar a Ken. Ken, espero que nos escuche. ¿De qué manera, como comunidad internacional, podemos apoyar de una mejor manera a las comunidades en su función protectiva o su función de protección en torno a los niños y las niñas? Muchísimas gracias, Hani. Yo considero que la comunidad internacional solo puede apoyar a las comunidades para que protejan de un mejor modo a los niños y las niñas es mediante el refuerzo, la colaboración para que puedan reforzar sus sistemas existentes de protección de la infancia. En la mayoría de los casos, accedemos a ellas con nuestros propios diseños, con nuestras propias soluciones basadas en la comunidad en torno a la protección. Pero lo que hacemos es crear sistemas paralelos en las comunidades que en ocasiones les confunden más y en ocasiones no son sostenibles. A menudo no nos tomamos el tiempo necesario para tratar de entender verdaderamente a dichas comunidades y los sistemas de protección actuales que se pueden mejorar, reforzar, a fin de mejorar los esfuerzos de protección infantil. Porque estos son sistemas que son parte de la comunidad. Entonces, está el tema de la titularidad, del sentido de pertenencia, de la sostenibilidad. Esto funciona mucho mejor cuando los sistemas son parte de la comunidad. Yo he interactuado con, o he sido parte de una gran cantidad de interacciones que se llaman intervenciones basadas en la comunidad, pero básicamente llegan a las comunidades con una receta para la comunidad que se debe seguir a fin de formar un sistema paralelo. Y una vez logrado eso, pues estas organizaciones se retiran a otro lugar y consideran que fue un éxito esta intervención basada en la comunidad. Pero el tema de la sostenibilidad no es tomado en cuenta con este tipo de enfoque en torno a la intervención. Por lo tanto, yo considero que debemos esforzarnos por respaldar sistemas basados en las comunidades que permitan generar pruebas en torno a ello, a fin de que podamos compartir esta información con todo el sector, con los donantes, las familias, a fin y demostrar que el apoyo a los sistemas basados en las comunidades sí es una manera, una estrategia de prevención eficaz. No es necesario implementar lo que nosotros hemos recetado a las comunidades. Las comunidades ya tienen unos sistemas y una manera en la que garantizan la protección de sus propios niños y niñas. Gracias, Annie. Gracias a ti, Ken. Y gracias a todos y a todas por estas tan interesantes reflexiones sobre estas preguntas. Vamos a seguro terminar con más preguntas que respuestas, pero espero que esto sirva como un buen cimiento para las conversaciones y debates que tendremos el resto de esta semana. Hemos recibido una gran cantidad de preguntas a través del chat.
Comenzaré con una pregunta que envió un compañero o una compañera del Congo para Farida, alentando a Farida, diciéndole que lo está haciendo de forma maravillosa. Y la pregunta, ¿cómo se relacionan o crean alianzas con otros ciudadanos y ciudadanas de la República Democrática del Congo a fin de capitalizar un poco del trabajo de todos estos ciudadanos y ciudadanas? Gracias, Hani. Y gracias a la persona que envió la pregunta. Aquí en Estocolmo, yo llevo 6 meses en Estocolmo, pero en Europa o cuando en Uganda, por ejemplo, yo soy parte de una red juvenil de refugiados que fue comenzada, a la que dimos lugar nosotros refugiados con un coordinador de diversidad y trabajamos como grupo para garantizar que se incluyan diferentes opiniones a nivel local, porque yo considero que tanto en Europa como en otros países sí existen problemas de protección infantil, por ejemplo, pero no tienen una tanta prevalencia como en las zonas de conflicto. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de respaldar a los jóvenes, organizaciones de refugiados, de diversas comunidades, a fin de que vean, de que se puedan desarrollar sus destrezas en temas de protección infantil. Porque muchos jóvenes cuentan con destrezas diferentes y lo que necesitan son oportunidades de desarrollo de capacidades que mejoren las capacidades ya existentes a fin de proteger sus comunidades. Aquí en Europa o todas las personas, bien vengan del Congo o no, es importante que se vea que están haciendo un muy buen trabajo a nivel local como parte de sus comunidades refugiadas en los países de acogida en los que nos encontramos, porque ahora pertenecemos a estos lugares, ya no pertenecemos a nuestro país de origen, de los que huimos del conflicto, ahora somos parte de los países de acogida. Entonces, trabajamos aquí y compartiré un enlace con más información sobre el trabajo que estamos realizando y la manera en que identificamos temas importantes para respaldar a jóvenes y a comunidades de diversos grupos, no solo refugiados. Y en alianza con el grupo Visión, del Vision Group, fue la organización que yo inicié en Uganda como refugiada para trabajar en temas de protección infantil. Muchísimas gracias. Gracias, Farida. Quiero alentar a los compañeros y las compañeras que nos acompañan el día de hoy que nos envíen sus preguntas a través del chat. Incluso si no tenemos tiempo para responder todas las preguntas, pueden seguir enviándolas. Una pregunta para Estela. Dicen, gracias, Estela, por su maravilloso trabajo. Y me gustaría saber qué opina sobre cómo equilibrar la prevención y la provisión de servicios en las prioridades de programas, sobre todo en el contexto de recursos escasos. ¿Cómo se prioriza la prevención frente a la respuesta cuando los recursos son limitados? Estela, adelante, y cualquier otro panelista puede responder también. Muchísimas gracias. Volviendo a la analogía que mencioné anteriormente, es que muchas veces en el contexto humanitario nos centramos en el bosque y nos perdemos y no se nos olvida prestar atención a los árboles del bosque. Entonces, sí, la respuesta a la provisión de los servicios necesarios es importante, pero esto se trata como de poner una curita en la herida y no está sanando o resolviendo el problema. La prevención de evitar que lleguemos a ese punto es importante. La
Aquí es cuando entra en juego la multisectorialidad de las respuestas. Como trabajadores de primera línea, cuando yo era trabajadora de primera línea, hace más de 20 años, yo no tenía tiempo para hablar con defensores o hacer cabildeo. Yo me centraba era en que los recursos llegasen a las personas, que los insumos, los alimentos llegasen a las personas. Y eso era lo que me preocupaba. Ahora, el tema de la escasez de recursos, bueno, podemos hablar, podemos colaborar con otros actores a fin de utilizar al máximo el potencial de cada actor y cambiar la situación. Para mí se trata de la colaboración entre diversos actores para identificar diversas soluciones. Y cuando no existen actores, bueno, traten de atraerlos, atraigan a los donantes que están apoyando otras iniciativas. Explíquenles que es necesario no solo invertir aquí, sino también evitar que esta situación no ocurra. Para mí se trata de desarrollar una agenda multisectorial. Muchísimas gracias, Stella, por mencionar este elemento multisectorial, que es algo que echamos de falta, porque puede actuar como un elemento multiplicador de recursos, porque si colaboramos con otros sectores, la prevención, entonces la inversión de dólares que se necesita, pues se reduce al aunar todos estos sectores. No solo es cuestión de que la protección social va a comenzar a invertir en temas de protección infantil, no, continuarán invirtiendo en lo que invierten, pero cuando se hace un diseño más específico, con intenciones claras, se logran dobles beneficios porque se logra la protección social y al mismo tiempo se logran objetivos de protección infantil. Así que es un punto muy, muy interesante. Otra pregunta que hemos recibido para Ken. Ken, ¿observó alguna desconexión o conflicto entre políticas jurídicas sobre derechos de infantiles frente a prácticas religiosas y otros temas culturales y sociales en las comunidades? Es una pregunta bastante interesante y algo sobre lo que he hablado en repetidas ocasiones. Sí, hemos visto esta desconexión o este conflicto. En primer lugar, quiero comentar desde la perspectiva de los derechos infantiles. Vemos que los miembros de las comunidades entienden los derechos de los niños y las niñas de una manera diferente. Ellos consideraban que los derechos de la infancia de los niños y las niñas son una herramienta que socava su capacidad de control de los niños. En la mayoría de los casos, los miembros de las comunidades se oponían a cualquier intervención que hablase sobre derechos de los niños y las niñas. En África se dice que los niños pueden rebelarse o ser más tercos, pero cuando mi hijo o mi hija se ha equivocado y yo trato de inculcarle disciplina y de repente grita, no, pero mis derechos, estás socavando mis derechos o violando mis derechos, se vio un impacto negativo, existía esa asociación que tenía una connotación negativa. En segundo lugar, las políticas gubernamentales en torno al embarazo precoz. En Kenia, las políticas dicen que si una joven queda embarazada, pues no deberían deben volver al colegio. Y algunas de estas niñas se quedaban embarazadas y volvían a la escuela y volvían a quedar embarazadas y volvían a la escuela. El intérprete se disculpa, pero hay problemas con la calidad del sonido. Entonces, vimos conflictos en cuanto a las políticas y las leyes. No solo el marco jurídico y político es importante, sino también las intervenciones organizadas por algunos de los actores con relación a estos temas. Había una desvinculación y habían conflictos que fueron reconocidos. Gracias.
Thank you very much. Yeah, Muchas gracias. Muy interesante el ejemplo que nos ha dado, que también yo lo he visto en otras partes de África, sobre todo en Sierra Leona, para ser más específico. Básicamente das una herramienta, pero la herramienta no se utiliza de la forma adecuada o en el momento adecuado, lo que crea una decepción sobre la herramienta, pero realmente no es la culpa de la herramienta, sino cómo se utiliza esa herramienta. Otra pregunta dirigida a Estela, pero claro que a todos también, si quieren responderla, por favor, háganlo. Jason pregunta, ¿qué hacer en una región como el Oriente Medio y el norte de África, donde varios estados son fuentes de violencia contra los niños y niñas? ¿Tenemos que pensar más en alianzas regionales? Él sugiere que hay muchas evidencias en este sentido. Estela, te paso la palabra porque estaba dirigida a ti, pero si los demás también quieren comentar, por favor, háganlo. No sé si fue él o ella quien hizo la pregunta, pero lo que me gustaría contarles es sobre la complejidad también que existe en diferentes regiones del mundo. Tenemos que reconocer que los conflictos o la violencia en las diferentes regiones, la intensidad también o la gravedad es muy diferente, sobre todo en el Oriente Medio e incluso en el norte de África, donde vemos mucho más los jóvenes más radicalizados. Ocurren sobre todo en estas regiones. Y claro que no podemos evitar que esto ocurra. Claro que la prevención sí, todavía es posible, pero tenemos que volver a la idea de cómo podemos involucrar a todas las partes interesadas, sobre todo las diferentes facciones de los diferentes conflictos, también para otras agencias. También el hecho de involucrar a todas las partes del conflicto es importante, sobre todo si tenemos que colocar también el aspecto del desarrollo en el conflicto, en la resolución. Voy a compartir mi experiencia trabajando en el norte de Uganda. Durante más de 20 años hubo un conflicto allí y la conversación giraba mucho más en torno a la respuesta, o sea, abordar lo inmediato, lo que estaba ocurriendo, niños, niñas que estaban siendo secuestrados. Era esto de lo que básicamente se trataba nuestro trabajo. Y después decidimos crear una organización de la sociedad civil para involucrar y para empezar a trabajar en ese sentido, que es de lo que Santi habló, entrar de lleno plenamente en las causas raíz para entender realmente por qué ocurría todo esto. A no ser que empecemos a realmente ver cuáles son las causas raíces y podamos entender, si no vamos a tener que estar apagando incendios todo el tiempo, dando respuestas y el ciclo de respuesta repetido. Pero bueno, también me gustaría oír la opinión de otras personas. Honey, ¿me permites por favor añadir algo? Sí, claro, sí, yo creo que es una pregunta muy importante, no solamente para el contexto del Oriente Medio, sino también de la perspectiva de la protección social. Lo que hacemos hincapié es que es crítico que los sistemas de protección social sean también adaptables, aunque se puedan adaptar, porque cuando lo hacemos podemos proteger también la inversión del capital humano de los países, construyendo, fortaleciendo la resiliencia y ofreciendo también oportunidades para generación de ingresos, para que las personas no entren o no caigan en la pobreza. Cuando tenemos una situación de fragilidad y de crisis y cuando tenemos también el impacto que básicamente castiga más a los más vulnerables, es importante que estos sistemas de protección civil adaptativos puedan activarse inmediatamente para poder ofrecer ayuda a aquellos que lo necesitan más. Y por lo tanto, esta característica de adaptabilidad también es importante. Aumentar escala, disminuir escala, siempre que sea necesario, para que podamos trabajar mano a mano con los compañeros del área humanitaria. Tenemos buenos ejemplos como en Níger, donde también dimos esquemas también de transferencia de dinero durante 12 meses. También con ciudadanos de Libia y de Nigeria también. Y también
durante los conflictos es importante también, sobre todo, las necesidades esenciales, pero también la protección del capital humano también es importante para la reconstrucción después del conflicto. En el Oriente Medio, yo creo que es el momento ahora de invertir en protección social adaptativo y en capital humano. Un buen ejemplo que siempre me gusta compartir es nuestro proyecto de Bangladesh con la crisis también de los Rohingya. Es un proyecto que está fortaleciendo también los sistemas del gobierno de Bangladesh para mejorar el acceso a servicios esenciales y fortalecer la resiliencia de la población Rohingya desplazada. También lo estamos intentando hacer en la República Centroafricana. Dos cosas, aumentar y sobre todo implementar los sistemas de protección social adaptativos y también sobre todo invertir en el capital humano. Básicamente es la reacción de los sistemas de protección social para trabajar en sistemas y en conflictos o en entornos de conflicto y frágiles. Muchísimas gracias, señor Rutowski. Ahora me gustaría aprovechar esta respuesta y tal vez plantearles una última pregunta a Santi, pasándote la pelota nuevamente, Santi, con el primer reto que nos planteaste, en el sentido de que cuando hablamos de prevención, la prevención se puede hacer a diferentes niveles. Podemos hablar de prevención a nivel más básico, en la comunidad, donde abordamos, no quiero, claro, reducir la complejidad, pero podemos abordar como, por ejemplo, acceso a la educación, que sería sencilla, un poco para construir puentes. Después tenemos un nivel más alto, por ejemplo, las normas sociales. Tenemos otro nivel un poco más alto, donde tenemos problemas sociales que están vinculados con políticas gubernamentales. Después tenemos que ir al nivel global, donde hay asuntos, por ejemplo, de intervención que pueden resultar en intervenciones de organizaciones multinacionales, como por ejemplo el caso también del Congo, que también tal vez va a alimentar más la violencia, o intervenciones como en Yemen, por ejemplo, o en otros lugares del mundo, como en Afganistán, con lo cual estamos lidiando ahora de forma muy clara. Pero todos estos niveles requieren acciones para que podamos evitar el daño a los niños y niñas. ¿Cómo podemos coordinar todo esto y cuál es el papel de una comunidad como la Comunidad Internacional de Protección de la Infancia a la hora de abordar todo esto? Yo creo que si tuviera la respuesta a eso, yo sería, bueno, básicamente el dueño del mundo. No tengo la respuesta a tu pregunta, pero voy a hacer algunos comentarios y reflexiones en relación a esta pregunta, Hani. En primer lugar, el trabajo de la prevención es realmente muy difícil. Porque, como dijo Estela y también otros participantes también han mostrado esa preocupación. Primero, los recursos siempre son limitados. Es por ello que las evidencias que tenemos que mostrar a todos los que toman las decisiones, no digo que siempre sean los gobiernos, pero a quien quiera que esté tomando las decisiones, se debería poder mostrar las evidencias para que puedan entender el valor de la inversión en la prevención. Y esto es algo que a veces, por la experiencia que yo he tenido, yo lo he vivido y lo he visto, las personas toman atajos porque también tienen obligaciones de mostrar lo que hacen. Por ejemplo, lo que dijo nuestro compañero del Banco Mundial. La evidencia nos muestra que vale muy bien. Ese tipo de trabajo funciona, pero funciona mejor, por ejemplo, la distribución de dinero en especie funciona, pero como él mismo dijo, del Banco Mundial, dijo que funciona mejor cuando tenemos, por ejemplo, formación de los padres o apoyo de los padres, que no es todo tipo de apoyo a los padres, no es decirle, mira, sino no es pasarle la culpa a los padres, no, sino básicamente ayudarles, darles apoyo. O, por ejemplo, no podemos decirle a los padres, si no entiendes lo que es la disciplina de tus hijos de forma positiva, no eres un buen padre. No, es un elemento de todo este apoyo que le podemos brindar a los padres y tiene que ver con la inversión del gobierno en trabajadores sociales, siendo bien formados y formadas, que estén disponibles para las familias, que la respuesta, los mecanismos de respuesta al caso están disponibles y sean éticos, se puedan monitorear, etcétera. Y a veces las personas usan un atajo y no quieren invertir en un trabajo mucho más complejo, mucho más difícil, aunque las evidencias nos digan que tenemos que invertir en algo y se ha traducido como algo que es muy superficial. Por ejemplo, en Indonesia,
los programas de transferencia de dinero. Está vinculado con sesiones con los padres, donde se les informa de los derechos de los niños. Claro que el impacto sea básicamente nada para las preocupaciones del tema de protección de los niños y niñas. Otro componente también yo creo que sería interesante es todo lo que tiene que ver con los niños y cómo los niños y cuál es el papel de los niños en todo este proceso, cómo les damos la voz y cómo les permitimos que puedan entender las decisiones que tomamos y de todas las comunidades, de todos los niveles, del nivel comunitario hasta el nivel del Estado. El segundo comentario que me gustaría darles es a través de esta reunión. Tal vez, Hani, los colegas también podrían pensar en lo que ya mencioné al principio, mis ideas sobre la prevención. Estoy aquí hablando pensando en voz alta, pero bueno, si vemos que el trabajo de prevención en un cuadrante y el eje horizontal es la crisis es local y del otro eje vertical tenemos crisis global y después el otro eje es prevención de las consecuencias y prevención del surgimiento de que algo malo ocurra y vemos, creo que va a ser una discusión muy interesante admitir y reconocer que dentro de estos cuadrantes hay intereses tanto nacionales como globales y por lo tanto esto va a llevar a inversiones. Y yo creo que solamente puedo ver esto en el cuarto cuadrante, donde las crisis globales, como por ejemplo la crisis del cambio climático y la prevención es evitar que ocurra, aquí tenemos inversiones globales, pero no hay tanta inversión a la hora de mitigar las consecuencias para trabajar con los marginados. No es ni siquiera una crisis global, es algo que se transfiere a los países. Y claro que los países con más recursos van a mitigarlo mejor en comparación con países con menos recursos. Y por ahí paro. Muchas gracias. Yo ya me lo dibujé, este cuadrante con los ejes que ya mencioné antes. Bueno, estamos ya pasados del tiempo. Ya las productoras me dijeron que tenemos que concluir esta sesión. Me gustaría preguntarle a Stella y a Ken 15 segunditos cada uno sus últimas ideas, por favor, y cerramos esta sesión. Muy rápidamente, mi última idea aquí que me gustaría compartir tiene que ver con lo que Santi acabó de decir, que es poder ver a la adaptación y el aumento de escala de las soluciones. Que bueno, tenemos estrategias que pueden adaptarse y que pueden ampliar también su envergadura para poder apoyar las intervenciones de prevención en las tres escalas de las cuales ella habló. Ya. Muchas gracias. Y las últimas palabras de Ken. Muchísimas gracias. Me gustaría mencionar que en mi experiencia, a veces la protección no es solamente algo que tenga que ver solamente con los recursos, sino que todo el sistema está diseñado de una forma que sea más responsivo. La intérprete se disculpa, pero hay una interferencia. En materia de la protección requiere visión y requiere una visión de largo plazo, pero yo creo que la mayoría de los sistemas lo que analiza un poco es se enfocan en el corto plazo y quieren abordar los problemas en corto espacio de tiempo. Gracias. Muchas gracias. Ahora me gustaría agradecerles a todos, a los miembros del panel, sobre todo a aquellos que están aquí conectados y en sus usos horarios está muy, muy temprano o muy, muy tarde. Muchísimas gracias. Vamos a continuar la discusión en el chat. Hay discusiones interesantes en el chat. Les animo a todos que continuemos con esta discusión. Ahora vamos para una intervención.